Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Bueno, os hablé de que íbamos a hacer compostaje. Y os dije que Íñigo Seguro, la que sabe mucho de esto, nos iba a venir a explicar las bases. Tonterías, pero es bueno saberlo. Eso es. Creo que a Íñigo le conocéis, a Íñigo Seguro la conocéis prácticamente todos. Lo mismo del programa de Bricomanía que el de Decogarden. Eso los es. Sábados y los domingos estás a las 2 en Nova. A las 2 del mediodía en Nova. Ahí seguimos, ¿eh? Ya llevamos unos cuantos años. Pues no se nos nota, que llevamos años. Que no. Bueno, antes del compost, ¿cómo ves la huerta que estamos aquí delante del gallinero? La veo perfecta. Ya veo que las tomateras están llegando a su fin, ya las hojas se están marchitando, pero quedan unos tomates que los podemos dejar madurar en la mata o cogerlos y dejarlos detrás de una ventana que madurarán. En la cocina maduran, sí. Ahora maduran estos antes. Estos últimos tomates, como no tienen mucho sol, suelen saber, tienen un sabor más bajo, no más, tienen más tanta intensidad tenue, de sabor. Sí. Y luego veo que hicisteis las labores de plantación durante el mes de agosto y tenéis coles de Bruselas, brócolis y coliflores que están a tope. Pero he podido observar que empieza a aparecer el principal enemigo de estas plantas, ya. Que es esta oruga que veis aquí. Esta oruga, esta. Esa oruga es muy devoradora, son las típicas mariposas blancas que están revoloteando, que son muy, muy bonitas. Bien, cuando se posan, ponen huevos y de la puesta de esos huevos salen las orugas. Fíjate, esta hoja ya está completamente comida, toda esta zona está comida y aquí podemos observar estas orugas que se están protegiendo del sol y ha empezado a subir, ya se está comiendo, todo claro. Esto es lo que comen. Y si lo comen, luego ya... El brócoli y la coliflor se quedarían pequeñas porque la hoja, al desaparecer la hoja, no hace flor. O sea, no coge cuerpo. ¿Y cómo solucionamos esto? Hay una forma ecológica muy buena de tratar todo esto con una bacteria, Bacillus thuringiensis. El nombre de la bacteria. Eso parece que viene del Vaticano. Sí. Bacillus. ¿Qué tiene, zapatito rojo? Pues vete tú a saber. Es un polvo realmente. Sí, sí. Es un polvo que lo fumigamos con un poquito de agua por encima de la planta y las larvas, estas orugas, cuando comen esa bacteria, su sistema digestivo se destroza. Ah, entonces... Se destroza, entonces dejan de comer. Ah, mueren de hambre. Eso es, y mueren de hambre. Y no afecta, solo afecta a las orugas, a nosotros no nos afecta. Bueno, no va con nosotros, ¿eh? Lo de morir de hambre no va con nosotros. Eso. No va con nosotros. Un poco de hambre no nos va. Bueno, pues bien, mal, pero bueno. Una cosa que ya hemos aclarado. Bien, ya las está. Orugas hay que ir a por ellas. Eso si es. No, se comen la cosecha. Eso es. Y ahora el compost, que es para lo que habíamos venido fundamentalmente. Bien. He estado observando que ya estáis utilizando la compostera que hicimos en Bricomanía y que dentro de estos residuos que habéis ido añadiendo hay algún que otro residuo de... marisco, en este caso de mejillón. Sí. Estos residuos, tanto las raspas del pescado como los de marisco, almejas. Tardan mucho en descomponerse. Además, pueden llegar a provocar olores bastante desagradables. Claro, que si tienes vecinos alrededor, eso igual no interesa. No es aconsejable. No es aconsejable meter residuos de pescado esto ni de marisco. Esto lo echaríamos al rechazo y lo evitaríamos, para evitar problemas. Perfecto. Y luego la base del compostaje es bien sencilla. Es materia orgánica que tienen que entrar en un proceso de descomposición. Va a haber una serie de microorganismos que van a hacer esta descomposición. Entonces, dentro de los residuos diferenciamos los húmedos, que son los restos de la siega de césped, sí, y a veces tienen mucha humedad. Sí, sí. Y luego tendríamos, cuando esto empieza a compostar, tiende a apelmazarse. Y esto, al haber poco aire, dificulta la creación de la descomposición. Y entonces los mezclamos con residuos secos. Que son la hojarasca, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma, la hojarasca va a aportar volumen, va a aportar porosidad y entonces todo el proceso va a ir regulado. Sin y en caso de que no haya hojarasca... Mira, por ejemplo, efectivamente, un poco de papel de periódico puede hacer la función de esa materia seca para compensar el exceso de humedad de residuos como la siega de césped. Perfecto. En el caso de la cocina... Hablamos de residuos que equilibran bastante bien el grado de humedad con el grado de materia seca, orgánica. Sí. Entonces, estos directamente, si los trituramos, mejor. Sí, si los pasamos mejor. Por una trituradora, los añadimos tal cual y va de maravilla. Y si no tienes trituradora, pues los con un cuchillo eso cortadito. Eso es, un poquito, cortarlo un poco y aceleraremos ese proceso de descomposición. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para hacer el compost? Un compost en 6 meses ya se puede decir que ya está preparado para la utilización. Vale. Si añadimos esto, que esto realmente es un abono para que todos esos microorganismos que van a hacer el compostaje puedan ir comiendo, vamos a acelerar el proceso de compostación
en unos tres, a la mitad, lo reducimos a la mitad. En tres meses ya podríamos hablar que ya tenemos el compost a punto. Eso, que sería el traído de la compostera de casa, donde podéis observar ya el color que coge, ya esto tiene una consistencia de tierra, una tierra negra, y este es el compost súper rico. Esto valdría lo mismo para la huerta que para cualquier tipo de planta. Esto, por ejemplo, lo mezclas con el sustrato de las macetas y va a incorporar mucho nutriente. Y para la huerta, ideal, o para el jardín, como una enmienda orgánica y con nutrientes. Y con esto eliminamos el 50% de desecho que tenemos en casa de cosas de peladuras de patatas, cáscaras de naranja, de limón, de plátano. La naranja y limón suelen tardar en descomponerse. ¿Tardan más? Sí, en tres meses no las tendríamos. Acaban descomponiéndose, pero es un proceso un poquito más lento. Un poco más largo. Pero todo lo demás, ya te digo, si lo trituramos con el acelerador, bueno, en tres meses tenemos el compost. Ahora que viene el invierno, no. Ten en cuenta que bajan las temperaturas y todo eso se ralentiza también. Ya. Porque todos estos microorganismos con el calor se activan, ¿no? Hoy ha salido el sol aquí, ¿eh? Empieza a hacer calorcito. Muy bien, Íñigo, pues muchísimas gracias. Más adelante iremos viendo más cosas. Yo creo que esto nos interesa a todos. Cuanto más apañados seamos, todo irá más ecológico y más sano. Eso muchas gracias, Íñigo. A reducir. Ahora me voy para la cocina. Y voy a cocinar, a ver qué te parece, unas truchitas rellenas de espinacas y jamón. Mira qué rico. Vamos allá.